En este caso nos estamos refiriendo a una población de a un segmento de población como es la población infantil, que otra vez lo ocurría antes, lo que comentábamos antes. Parece ser que esas cuestiones de accesibilidad o esas cuestiones no se tienen en cuenta porque las políticas que tienen que ir para los niños son políticas políticas infantiles o de juventud, sin tomar en cuenta muchas veces la cuestión de la accesibilidad y de esa falta de inclusión o de discriminación por causa de las consecuencias que pueden tener las disfuncionalidades orgánicas. No es nada nuevo, también lo hemos propuesto varias veces, incluso se nos ha cogido guante varias veces, por eso también es que existen en la ciudad varias zonas, pero creemos que tiene que ser algo que se añada a la estructura cuando se planean, cuando se proyectan las zonas infantiles. No puede ser que todas las zonas tenemos, creo que por aquí están, ¿cuántas zonas infantiles hay en este momento? 213 zonas infantiles, y que esas 213 hayan 5 y veo que son 75. Creemos que debe ser algo que se lleva un poco al planeamiento y a cuando se proyectan, y que en este momento, como no ha sido así, creemos que es algo que se debería de añadir a las zonas infantiles que se encuentran ya ejecutadas, porque creemos que es una cuestión bastante clara, ¿no? Es una discriminación hacia esos niños, hacia esas niñas y también hacia sus familias. El ver que no hay una forma normalizada, una inclusión a la hora de participar con el resto de niños y niñas de esas zonas infantiles y para las familias lo mismo. Entonces, como decía, esto lo hemos presentado en alguna otra ocasión del ayuntamiento, grupos municipales nos han cogido el guante y por eso también es una de las razones por las que existen estas zonas, pero creemos que es insuficiente. No nos valen soluciones, nosotros como asociación no nos valen soluciones, vamos a decir, parciales, soluciones de compromiso, como decidir que en cierta zona nueva que se va a hacer se van a poner varios juegos infantiles adaptados. Primero creemos que tiene que ser una cuestión de investigar, de investigación, tampoco hay que investigar mucho porque cada vez hay más zonas de juegos adaptados en más ciudades y ya no hay que irse a Central Park, como decía antes, sino a zonas a ciudades cercanas. Cada vez hay más juegos. Cada vez la gente le da más a la cabeza de cómo llevarlo de la inclusión también a lo infantil, y creemos que debería ser también un compromiso de aquí a futuro, y que en este momento esto debería ser un proyecto que se llevase a cabo, el de incorporar a las zonas de juegos infantiles juegos accesibles, que además muchos de ellos son juegos accesibles que no son juegos segregados. No quiere decir que porque ese juego sea accesible no pueden participar otros niños, porque la adaptación lo hace únicamente válido para ciertos niños que utilizan sillas de ruedas, sino que son todos juegos bastante integrados o incluidos en la zona de juegos, por lo cual hay una participación y un ciclo de los niños, y eso nos parece muy importante para la visibilización. Es decir, desde los primeros momentos es cuando tú te das cuenta de si alguien es de los tuyos o no es de los tuyos. Si ves que ese niño o esa niña no juega contigo, sino que juega segregado o que no aparece por parte infantil, eso empieza a marcar un poco la diferencia de trato, y eso es a lo que lleva luego la discriminación. Creemos que una buena forma de que la ciudad también sea una punta de lanza también en suplir o en la lucha contra esa discriminación o para fomentar esa inclusión, sea también el contar con estas zonas de juego en la que niños con disfunciones orgánicas y niños que no las tienen jueguen en el mismo lugar, pero además jueguen a lo mismo y jueguen juntos. Por eso nos parece que es muy, muy importante que... Eso es para ti. Comentaros que bueno, una de las cuestiones que también nos ha recordado que esto es muy importante, que se lo recordemos al ayuntamiento, es que hace un tiempo cuando pusieron los juegos en la antigua estación de autobuses, pues sí, se acordaron de poner accesibles para niños con alguna discapacidad, pero hicieron tres zonas, entonces una zona de tal edad, otra zona de otra edad y una zona para niños con discapacidad. Entonces, bueno, ahí nos alzamos rápidamente, porque lo que no puede ser para nada es que estén
el objeto de los niños, es todo lo contrario. No es que sea es lo contrario del espíritu de niños, es que es lo contrario, vamos, a lo que tiene que aspirar la humanidad, a lo que dicen las Naciones Unidas, a todos los derechos, ¿no? Y bueno, si estamos buscando, si estamos luchando por una inclusión, por una equiparación de oportunidades, por una igualdad de todas las personas, ¿qué mejor hacerlo que desde el principio? ¿Qué persona más que requiera de más cuidados en que esté en las mejores condiciones que un niño? Que ahí es donde se está formando la futura persona. Primero, porque no se le discrimine y para en el futuro va a tener ahí una base de personalidad diferente. Y segundo, para que ese niño que no tiene discapacidad al principio va a saber crecer en la diversidad, porque va a poder compartir juegos con el niño que la tiene y al fin y al cabo van a aprender el uno del otro. Y entonces la riqueza que podemos construir en un futuro va a ser la que construyamos los niños. Entonces nos parece básico que tiene que ser este proyecto fundamental, porque el niño lo que más vive es el juego. Entonces si le discriminas en lo principal, que es jugar, pues ya podemos ir siguiendo, que ya conocemos bien todas las temáticas, todo es verdad. Seguimos pues por la escuela, por los estudios, por el trabajo y así sucesivamente, ¿no? Entonces es básico empezar pues eso, por la base de la redundancia y bueno, pues por cuidar a los ciudadanitos más pequeños, más indefensos, y por educar en inclusión, que eso es una forma. Entonces por eso es muy importante esto de los juegos adaptados.